tiene para callar. Ella quiere salir. Mira, ahí están, ¿ve? Ahí vienen, ¿ve? Ahí vienen. Fea, no tienen, Freddy. Están bien cerquita de mí. Acá estoy yo y acá está el oso, mire. Acá está el osito. Allá están nosotros, miren qué preciosos. Son bien mansitos. Chulo, chulo. Miren qué bonito está este. A pesar de que aquí bien helado, yo creo que con tanta plumita que tienen ellos, hace de que guarden calorcito. Ay, qué bello. Aquí van todos ya. Me imagino que el pecho azul. Miren qué bonito, vienen cruzando de la calle, vienen a reunirse con estos. Y hasta allá al otro lado han dejado otro, ¿eh? Bueno, no han dejado, ahí se ha quedado él. Miren qué bonito. Ahí vienen unos perritos. Miren, aquí vamos caminando, pero este oso ya los espantó. Oso, venite, papá. Miren qué lindura, ¿eh? ¿Cuántos animalitos hay? Acaba huyendo uno. Como ya miro al oso. Ve qué lindo está nosotros. Preciosos. Aquel tiene bien grande la cola. Este la tiene súper, súper grande, ¿eh? Si me acerco más, se le van a ver las plumas bien lindas de colores. La cosa que si me acerco ellos se espantan, como yo cargo el perrito. Miren qué bonito. Voy a hacer un poquito menos zoom. Oso, espérate, papá. Lo vas a espantar, oso. Es que el oso quiere. ¿Eh? Anda el oso, contento, feliz. A él le encanta que lo saquen a caminar. Uy, cuidado, viene cruzando la calle. Aquí va otro en la calle también. ¿Ve? Qué lindos. Qué precioso este que tiene. Mire qué linda la casa. Qué preciosidad. Me gustan. Hay hembras, hay varones. Oso, espérate, papá. Miren qué bonito. Oh, wow, qué lindo.
Bueno, amigo, lo dejo porque este oso anda bien inquieto. No quiere seguir caminando. Ahí va. Súper inquieto, bueno. Me encanta acá porque es bien bonito, bien silencio el barrio. Ahí vienen siguiéndome, miren. Nos vamos a esperar entonces porque vienen siguiéndome. Allá están nosotros, ve. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a seguir con el paseo del oso. Ahorita le andamos dando un paseo a Osito. Y de un solo, pues lo deleitamos con esos animalitos tan lindos, bellos. Está helado, hay mucho viento. Está bastante frío. Bueno, como yo estoy acostumbrada de que no hace tanto frío, pero en esta época del año, acá en Pandal, está bien, bien helado. Amanece con hielo, los carros arriba o la grama. Miren, el oso anda orinando todo lo que puede, ya ni pipí creo que carga ya. Miren, los árboles están pelones, pelones. Pero es por lo mismo, porque como botan toda la hoja. Uy, ando toda abrigada, miren. Como ven, ando toda abrigada. Me gusta el clima, pero me gusta más el clima helado que caliente. Oh, oh, va a ser popó. Lo dejo. Bendiciones, cuídense. Aquí vamos de regreso. Fíjense que hace ratito pasó el carrito del correo. Y estos pavos reales se pusieron a media calle. Y yo me bajé para apartarlos porque si no ellos no se apartan. Pues pobrecito, ellos no saben. Allá está el correo, ve. Allá está el correo. Me bajé a la calle para espantarlos para que no los vayan a atropellar. Miren qué lindo está ese. Precioso. Y aquí vamos. Ya Osito ya hizo del baño, ya lo recogimos también. Y ahorita vamos a seguir el paseo. Y después a encerrarlos a la casa porque está bien helado. Y hay mucho viento. Vámonos, papá. Vámonos. Oso. Vámonos. Miren, les voy a mostrar. Allá arriba de la casa hay uno. Espérate, papá. Vamos a mostrarle los pavos reales a los amigos. Uy, no puedo agarrar. Perdón. Perdónenme. Porque voy toda manito. Voy toda... Me llevo el leash del perro. Llevo también el popó del perro en una bolsita. Y se me hace un poco difícil. Pero bueno, miren. Siempre se suben arriba de las casas y... Y se suben arriba de los carros también. ¿Ve? A mí me gustaría que los carros no corrieran tanto, sabiendo de que hay estos animalitos acá y de repente se atraviesan. Y hay por donde quiera. Fíjense que aquí está uno arriba del buzón. Bueno, está del otro lado, pero se lo voy a mostrar. Miren. Espérate un ratito, papá. Miren dónde está. Creo que es una hembrita. Ay, perdón, no lo voy a embolar. Ahí está. Bien grandote. Miren. Se quisiera salir a comer al oso. Y este, como está todo chiquitito, este ni ladra. Él va feliz en su paseo. Dicen que salir a pasear a los perritos es bueno porque se les quita el estrés a ellos. Vamos para allá, papá. Vamos para el otro lado. Oso, véngase, vamos al otro lado. Véngase. Vamos a ver, primero que no venga carro. Todo en orden. Aquí lo vamos a ir. Acá, papá, acá. Subas a la banqueta. Muy bien. No haya para dónde agarrar el oso. Está contento, miren. Gracias, corazones bellos, por salir a caminar conmigo. Les agradezco mucho. Disculpen que camino toda... Que muevo mucho el teléfono. Eso no me gusta, pero... Vámonos. Ya ni
pipí tiene el oso ya. Vámonos, let's go. A mí me gusta este lugar porque las calles son bien grandes, anchas. No, papá, no, no. Y también me encanta porque las casas tienen mucho terreno. Hay mucha amplitud. Hasta si usted va a un banco, por aquí en estos lugares siempre hay drive-thru. En Los Ángeles no, porque está bien pequeñito. Es raro el lugar que tiene los bancos que tienen drive-thru. Drive-thru. Es para que no se baje del auto. Ahí disculpen mi inglés, que yo todo macheteado hablo, pero primero Dios que me entienda. Fíjense que aquí se dan los nopales. Yo pensé que no se daban los nopales, pero sí, miren. Acá hay nopales. ¿Estás comiendo zacate, papá? Yo pensé que tenía perrito, no sabía que tenía una vaca. Mira, dicen que los perritos cuando comen zacate se depuran el estómago. Como es bueno para ellos, dicen. Y como está bien tiernito ese zacate, miren. El pasto. Vámonos, papá. Sigamos caminando. ¡Qué belleza! Miren, ahí hay más pavos reales, ¿ves? Nos vamos a pasar para allá. Ay, unos gatitos también bien lindos allá. Ay, qué chulo los gatitos, ¿ya los vio? Ahí están a la par del carro, ¿eh? Ay, qué precioso. ¿Miraron los gatitos? Acá están los pavos reales, ¿ves? Espérate, papá, le vamos a hacer zoom ahorita acá, no se me vaya. Tenga paciencia. Y que andamos dando un camino, andamos dando, perdón, una... un paseo con mis amigos preciosos. Aquí todos los vamos a divertir. Miren, miren, ahí van, ¿ves? Bye. ¿Cómo están? Ahí va el otro, ¿ves? Por acá viene, ¿eh? Y miren, aquí están los gatitos, ¿ves? Aquí están los gatitos, ¿ves? Creo que está uno abajo del carro, pero yo creo que ya se escondió. Miren qué lindo los gatitos. Ay, qué precioso. Voy a tratar de manera de no mover mucho a la cámara. ¡Ay, qué lindo! Y allá está otro pavo real, ¿ve? Allá, allá, acá, ¿ve? Este está en el paso de nosotros. También está comiendo zacatito. ¡Qué lindo! Vámonos para allá, papá. ¿Ves la cola como la carga aquel? Toda alborotada. Tienen miedo, según ellos. Miren qué bonitos. Allá abajo la colita, el otro. Yo creo que... a saber, yo creo que todas son hembritas. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que todas son hembritas. Miren qué linda, ¿ve? Bueno, nosotros seguimos nuestro camino. Bye, corazones bellos. I love you. Gracias por alegrarme la vida. Fíjense de que aquí está una casa bien bonita que está a la venta. Pero lo único que dicen que creo que la tiene... está en... no sé si es foreclosure. Esta casa está a la venta. Como les venía diciendo, es una casa de dos plantas. Muy bonita. Miren la banqueta bien grande acá. El área verde y las banquetas también. Estos árboles ya perdieron sus hojas, pero está bien peligroso golpearse uno. Espérate, papá, porque ve cómo están acá en la pasada, bien se golpea la cara uno. ¿Ve? También bajita la rama. Pero miren qué linda está la casa. No sé cómo estará de adentro, supuestamente dicen que tiene como 10 años de estar sola. No sé cómo estará de adentro, pero sí está a la venta. Está bastante carita. Ahora donde quiera ahí están caras las casas. Miren qué bonita. Es una casa de dos plantas y atrás hay árboles frutales. No sé si ya están muertos porque nadie les pone un poquito de agüita, o no sé si es por el tiempo helado. La verdad no sé. Pero se me hace bien bonita la casa. Aquí andamos paseando, corazones, y al mismo tiempo andamos platicando. Miren cómo está de adentro. Lo voy a llevar para que miren.
Ven, papá. Hay como unos storage de plástico. Sombra. Mira, este es un lado de la casa. Oh, esa tabla es la que está sonando ahí. Vamos. Pero está bien bonito acá, me gusta. Al otro lado de esa pared café pasa el tren. Esa parte no me gusta mucho porque yo sé que está bien ruidoso. Lo que no me gusta es que pita en la noche. Si solamente pasara, creo que no sería tan molesto. Cuando nada más pasa el tren y no pita, a mí me gusta porque siento que hasta me arrulla. Más si pasa cerca, hasta le mueve la cama a uno. Me gusta. Pero que haga ruido, que vaya pitando, sí no me gusta. Porque yo para los ruidos fuertes soy bien sensible. Ya no puedo dormir y se me va el sueño. Ay, disculpen que no llevo quieta la cámara, pero como este perrito me jala cada rato. Supuestamente tiene que ir a la par de uno, los perritos, para que ellos estén un poco calmados porque ya paseamos un buen rato. Pero cuando lo acabo de sacar, parece que él me anda paseando a mí. Él es el que me lleva jalada. Ya me cansé, corazones bellos. Y ni siquiera hace nada, ya ni pipí tiene. Pero bueno, ellos son felices cuando uno los saca a caminar. Miren qué bonitas las calles. Y no son calles tan transitadas. Son bien pocos los vehículos que pasan por acá. Eso es lo que me gusta a mí. No es que vaya el gran montón como las calles principales, que en realidad hasta miedo da. Peor las personas que tienen niños pequeños, si se les sale un niño o tiran la pelota o algo, es bien peligroso. Y ahí vamos. Lo bueno que aquí no sudo porque, como les digo, frío está haciendo. Bueno, corazones lindos, los voy a ir dejando porque ya casi llegué a la casa y aquí se me quedan como unos 3 bloques. Cuídense, bendiciones, que Dios me los bendiga y gracias por ver nuestros videos. Despídete, oso. Oso. Diga bye, oso. Diga bye, no sea mal educado. Oso. Diga bye. Bye, diga. Decí bye, papá. Decí bye, mamá. Osito. Es que este oso se la lleva de creído, no quiere dar la cara. Oso. Diga bye, hombre. Diga bye. Uy. Oso. Oso. Mírame, pues. Papá. No quiere despedirse el oso. Bueno, corazones bellos. Adiós. Dios me los bendiga. Cuídense mucho.